¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Me da muchísimo gusto saludarlos, deseándoles, como siempre, que hoy sea el mejor día de su vida. Y sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas contigo, mi querido Aries. No te compares con nadie, mi amor. Tú eres una persona única, maravillosa y sensacional. Sigue hacia adelante con tus planes porque la buena fortuna te acompaña. Para los Tauro, no te inquietes y no te desesperes, dale tiempo al tiempo. Lo que te corresponde por derecho de conciencia es tuyo, mi querido Tauro, y nadie te lo va a quitar. Para los Géminis, fortaleza, seguridad, entereza, es tiempo de dar pasos agigantados. No te desesperes, tú dale tiempo a tus planes y todo se va a acomodar en su debido momento. Para mis queridos Cáncer, escucha tu voz interior, tu intuición, tu percepción o los sueños premonitorios te van a dar el mensaje adecuado a las dudas que te inquietan. Para los Leo, la creatividad, tus relaciones sociales y tu no sé qué sé yo, te va a abrir cualquier puerta por más cerrada que se encuentre. Hoy recibes una buena noticia en tu vida económica. Para los Virgo, puede haber un poco de presión o de tensión en tu ambiente profesional. No te inquietes, mi amorcito, simplemente que significa que estás brillando muchísimo y hay personitas que no soportan tu brillo. Tú nada más mándales amores, bendiciones y tu brillo les molesta, pues que se pongan lentes. Para los Libra, el día de hoy hay una junta, evento, reunión. Es importante que asistas porque vas a conocer personas muy importantes e interesantes que te convienen a tu futuro a muy corto plazo. Para los Escorpiones, todo lo que pase por tu mente se va a hacer realidad y el día de hoy especialmente hay muy buena fortuna en tu vida personal, económica y laboral. Sagitario, lánzate a la aventura de vivir, sentir, gozar, vibrar. El día de hoy tienes todas las de ganar. Vas a tener noticias que tienen que ver con tu vida financiera y económica. Para los Capricornio, pon las cosas en la balanza antes de que tomes determinaciones, especialmente aquellas que tengan que ver con tu vida profesional. Que no te ganen los impulsos, mi querido Capricornio. Utiliza tu capacidad y tu inteligencia como tú sabes hacerlo y vas a dar en el punto exacto. Para los Acuario, intensidad, fortaleza, seguridad. Tú puedes, mi querido Acuario, deja que la gente siga hablando, no pasa absolutamente nada. Sigue con tus planes, sigue con tus ideales y sigue hacia adelante. Y para los Piscis, quítate el antifaz de los ojos, tus grilletes mentales. No tienes que quedar bien con todo mundo, mi vida. Con quien debes de quedar bien es contigo mismo. Al quedar bien contigo, todo va a funcionar en armonía y en equilibrio perfecto. Quédate con nosotros aquí en Hoy. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar.